Después de que los marines cayeran derrotados gracias a la bomba nuclear que Vladimir Makarov plantó en el palacio de Al-Asad, más de 30.000 soldados fallecieron ese día, pero unos pocos lograron salir de allí. Y hubo uno en especial, que se unió al SAS británico junto al gran capitán Price, para así perseguir a su más grande enemigo. Hubo un soldado que estuvo dispuesto a hacer todo lo que fue necesario para vengar a sus aliados caídos. El sargento Griggs es un marín de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual fue fundamental en la invasión de Medio Oriente para capturar a Al-Asad. La primera vez que vemos a este gran soldado es en la misión Charlie No Surfea. Lo vemos reagrupándose en la emisora de televisión con el equipo de Vázquez y Jackson para así ayudarlos en la captura del líder del OP4. Aquí el equipo no se encuentra con ninguna resistencia, por lo que no le podemos asignar ningún poder de momento. Griggs y el resto de los marines no encuentran a Al-Asad, todo era un engaño. Entonces la misión cambiaría. Inteligencia consiguió información sobre el palacio de Al-Asad, por lo cual harían una gran ofensiva para capturarlo. Pero primero el equipo tendría que rescatar un tanque Abrams que había quedado atrapado en un pantano. Entonces Griggs lideró a su parte del equipo para apoyar a Vázquez y Jackson. Entonces, disparo tras disparo, cobertura tras cobertura. Griggs y el resto del equipo se abrieron paso a través de muchos edificios y calles para así llegar con el tanque. Entonces Griggs se limitaría a darle cobertura a Jackson, quien destruiría las baterías antiaéreas que impedían la llegada de refuerzos al lugar. Aquí podemos ver una parte del poder de Griggs, pero no podemos ver mucho de momento. Vemos que es un experimentado, vemos que sabe dirigir, pero no mucho más. Por lo que de momento le voy a asignar un poder de 400, un poder ciertamente superior al de Vázquez, que, y para los que hayan visto mis videos anteriores, para igual al de Gas, eso es algo evidente por su apariencia, por el arma que usa y por todo lo demás. Entonces me parece un poder razonable, pero ya les digo que no lo hemos visto todo. Ya destruidas las baterías antiaéreas, el equipo se reagrupa y empiezan a planear cómo van a sacar el tanque de allí, y el plan es verdaderamente sencillo, ya que sacan el tanque de donde estaba atascado con ayuda de los helicópteros, y entonces el equipo esperaría para emboscar a los soldados que vendrán a buscarlos, y cuando estos llegan, empiezan una gran ofensiva en la que con ayuda del tanque contrarrestan todas las fuerzas enemigas y llegan a campo abierto, donde recogen al equipo para que pueda incorporarse a la gran ofensiva en contra de Al-Asad. Aquí el equipo se separa, Jackson y Vázquez van por su lado y Griggs va por el suyo, y sería esto lo que le salvaría la vida, ya que ante una amenaza de bomba nuclear, todos intentan salir. Griggs lo logra afortunadamente, pero Vázquez, Jackson y otros 30.000 soldados cayeron. Entonces, las ganas de venganza se apoderaron de Griggs, por lo cual decidió unirse al equipo del Capitán Price, un viejo amigo que ya había eliminado a Khaled Al-Asad, y le reveló quién era el verdadero villano al que estaban buscando, Imran Sakaev. El primer paso para llegar a Sakaev fue primero ir por su hijo, Víctor. Entonces el equipo se infiltraría en un pequeño pueblo donde iban a emboscar a Víctor, pero son superados en número muy ampliamente, dándole a Víctor la chance de escapar. Entonces Griggs toma a Soap McTavish y persiguen juntos al hijo de Sakaev. Aquí sí que se puede ver el poder de Griggs, quien solamente con la ayuda de Soap acabó con muchos enemigos y muchos. Y persiguen a Sakaev hasta el edificio donde este mismo se acorrala. Para este momento, creo que podemos decir que Griggs tiene un poder superior al que pensábamos. Un poder que demuestra a lo largo de estas misiones. Y nos deja claro que está al nivel del equipo del Capitán Price. Y recordando que para este punto le asigné a Soap McTavish una cifra de poder de 700 unidades, me parece lo justo que Griggs tenga lo mismo, ya que vemos que son prácticamente como iguales, son soldados de la misma calidad. Entonces el equipo termina acorralando a Víctor, quien al verse sin opciones termina por quitarse la vida, dejando sin opciones a nuestros protagonistas. Pero cuando estaban en un callejón sin salida, Imran Sakaev asomó la cabeza.
ya que él y sus soldados asaltaron una instalación rusa para así tomar control de los misiles nucleares de dicha instalación y así lanzarlos contra los Estados Unidos. Entonces el equipo se movió y fue a infiltrarse en las instalaciones rusas, pero nuestro querido Griggs se desviaría de la zona de aterrizaje y caería capturado por algunos esbirros de Sakaev, quienes lo interrogaron, y ya sabemos cómo son los interrogatorios rusos. No cabe duda de que Griggs tuvo que ser un soldado muy duro para aguantar el interrogatorio, sin decir nada sobre el plan de su equipo. No sabemos cuánto tiempo estuvo ahí, pero logramos ver el amanecer, por lo cual tuvo que ser considerable. Hasta que por fin el resto del equipo llegó a su rescate, y ya con el equipo completo, se adentraron en las instalaciones. Empezaron destruyendo una antena de telecomunicaciones para dejar aislado al complejo y que no pudiera llamar refuerzos. Entonces se dispusieron a despejar el terreno. Soap, Gas y un puñado de soldados fueron por la ruta principal, mientras que el Capitán Price y Griggs tomaron una ruta alternativa para abarcar más terreno y despejar la base más rápido. Y ya reagrupados se dirigieron hacia el corazón de la instalación, pero para este punto ya era muy tarde para impedir el lanzamiento. Tendrían que apurarse mucho. Disparo tras disparo, blindado tras blindado. El equipo irrumpió en la base y con ayuda de los patriotas rusos se infiltraron en la sala de control, devastando todo a su paso. Aquí Griggs tuvo un papel ciertamente protagónico, luchando codo a codo con el Capitán Price, con Soap y con Gas, demostrando el gran nivel al que se encuentra este soldado, justificando las 700 unidades de poder que le asigné. Entonces el equipo logró llegar al mando y milagrosamente pudo detener los misiles en el aire. Entonces descubrieron que Sakaev seguía en la instalación y estaba intentando escapar, pero ese no era el momento para cazarlo, por lo que el equipo robó algunos vehículos de la base y se dieron a la fuga. Intentaron escapar. El camino fue muy tortuoso. Una gran cantidad de soldados los perseguían en otros vehículos, además de que un Hind los acechaba, hasta que este mismo derribó un puente por el que el equipo pretendía pasar. Este fue un duro golpe para el equipo, quienes apenas se pudieron recuperar. Pero aún así, se alzaron y lucharon bajo la promesa de que Kamarov, un viejo amigo de Price, llegaría a salvarlos. Pero este no llegó a tiempo. Las fuerzas enemigas abrumaron al equipo. Unos misiles del Hind incapacitaron a Gas, a Price y a Soap. Pero Griggs aguantó. No podía dejarse vencer por Sakaev y no podía dejar morir a sus compañeros tal y como había pasado con los marines. Esta es la razón por la que considero que el poder de Griggs es tan alto, porque aguantó cuando nadie más lo hizo. Griggs, con su M1911 en mano, se acercó a Soap, el más prometedor del equipo, para poder arrastrarlo y llevárselo a una cobertura más alejada del enemigo. Pero estos seguían superándolos, entonces sacó su M249 SO para seguir ganando tiempo, pero recibió una bala en la cabeza, matándolo y dejando a Soap a la intemperie. Sin embargo, Soap pudo vengar a Griggs, ya que un helicóptero de Kamarov logró generar una distracción, dándole tiempo al Capitán Price de pasarle su pistola y que Soap fuera el que ejecutara a Imran Sakaev, completando así la misión de su amigo.